¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa del día de hoy. Ahí estamos, hablando con mucha gente, conversando momentos muy importantes estos días para todo lo que tiene que ver la política, la economía, la decisión de los candidatos, con quienes van a estar acompañados. En fin, esta semana se habló muchísimo de el femicidio de Chaco, ¿no? Y los piqueteros amigos de Capitanich. De hecho, Capitanich es el padrino de ellos. Así que vamos a ver en cuánto afecta eso en las elecciones, en la carrera de Capitanich. Es un nuevo caso espeluznante en la Argentina, en el Chaco, con la chica Cecilia. Así que se habló de eso todos los días. Argentina, que jugó el otro día, Messi, no lo dijeron en TIC Sports, Messi la primera que tocó la metió adentro, y fue el gol, después se fueron dando cuenta que había sido el gol más rápido de Messi en su carrera, pero no había tocado la pelota, se la dio Enzo Fernández y se abre hacia el costado para tomar su posición y la pone al ángulo. 2-0 ganó Argentina contra Australia, ¿no? Que tiene un buen equipo. Gracias a Javier Martínez en la operación técnica. Hoy me voy a tener que ir un ratito antes, así que bueno, ahí está en la última media hora. Les pido disculpas, pero me tengo que estar haciendo otras cosas. Pero hoy, mientras tanto, tenemos un programa muy interesante. Está Gonza, mi productor, también trabajando y lo tengo en línea. ¿Qué hace, Gonza? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Todo muy bien, acá trabajando un poquito. Y bueno, hoy con un programa muy lindo. Te cuento, Candelaria Baqué, a quien vos llamaste y contactaste, que vive en España, cuando yo estaba en radio con vos, alguna vez vino con un sommelier, amigo, y me impactó su juventud y aparte su conocimiento del vino. Es prácticamente, podría ser una modelo. Y ahora vive en España. Me interesa saber qué hace allá y bueno, y obviamente de estar probando ricos vinos, así que vamos a hablar. A propósito, esta semana hice una entrevista, un vivo, con uno de los grandes enólogos argentinos. Para mí es uno de los mejores, me encantan los vinos de él. Tiene un vino que se llama Signature, que sale 8.000 pesos. Para muchísima gente es muy caro, pero para la alta gama de vinos es un vino barato. Y es un vino espectacular, precio-calidad. Se llama Signature y tomamos ese vino el otro día mientras conversábamos con Marcelo. Después vamos a hablar sobre Estados Unidos, sobre lo que está pasando con Trump, y la que más sabe de Estados Unidos, la periodista que más sabe, se llama Belén Chapur. Vamos a hablar con Belén, que es una amiga, por otro lado, que nos cuente un poquito qué es lo que está ocurriendo y si podría ir a prisión. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos tiene una causa. En este caso tiene muchas causas y hay un montón de situaciones con la justicia que va a vivir el expresidente Donald Trump, así que vamos a hablar con Belén Chapur. Después, en Instagram, descubrí a Lorena Lorenzo con ese, es una life coach que hace cosas muy buenas para la mente y para la salud. Así que le quiero preguntar qué es lo que nos propone, qué nos ofrece Lorena Lorenzo, que después vamos a entrevistar. Y vamos a hablar con Martín Litvak. Martín es asesor financiero, habla de dinero, y vive en Miami, justamente el lugar donde va a ir Messi. Habrá tenido razones familiares, deportivas, económicas, pero bueno, vamos a ver con qué se encuentra Lionel Messi allá en Miami. El otro día le preguntaron, cuando jugó el partido en China, en Beijing, qué expectativas tenía con Miami. Dijo, no, primero voy a descansar, después hablaré de eso, así que se viene a la Argentina. Está en la Argentina, el lunes no juega Lionel Messi, está en la Argentina. Así que bueno, vamos a hablar con Candelaria, no sé si la tengo en línea a Candy. Hola, Candelaria. Hola, ¿cómo están, chicos? Todo bien, ¿cómo andás? Acá soy Macu, ¿todo bien? Hola, Macu, tanto tiempo. Muy bien, gracias. Tanto tiempo. Bueno, yo te redescubrí en redes y
nada, dije, ¿qué hace esta chica? Primero pensé que estabas de vacaciones, pero veo que son vacaciones extendidas o te fuiste a vivir a otro lado. Sí, la verdad que ando rotando de Buenos Aires. Cuando nos vimos nosotros, me fui a vivir a Tulum, me quedé 3 años en México y ¡Wow! ahora ando en Mallorca, en España. Sí, pero qué impresionante. A ver, contá, definite vos quién sos, porque yo lo que dije cuando la conocí en Buenos Aires, creo que fue en el 2018 o 2019, estabas acompañando a un amigo tuyo, sommelier, y sabías un montón de vino, y Exacto. bueno, y después te empecé a descubrir por distintos lugares, bueno, como dijiste ahora México, ahora España. Contame un poquito quién sos vos si tuvieras que presentarte. Mira, si tuviera que presentarme, primero que nada soy escritora. Bueno, es lo que más me representa y amo hacer. Cuando te conocí, por supuesto, estaba más dedicada al mundo del vino. También soy sommelier. Recuerdo haber ido con Pablito Colina. Es algo que Sí, también me exacto. encanta. Sí, todo lo que es comunicación me apasiona. Pero hoy en día estoy mucho más en la escritura. Tengo ahí mi Instagram, Canal del Alma, donde escribo y escribo mucho sobre espiritualidad y me estoy dedicando más a eso. ¿Estudiaste eso? ¿Cómo surgió? Porque en aquel momento, en esos años, todavía no lo hacías. Todavía Va, no lo hacía. por lo menos no Siempre. hablamos de eso. No. La verdad es que tenía ahí como la llamita prendida, pero fue en Tulum donde descubrí todo este mundo muy espiritual. Ahí hay mucho con la cultura maya y etcétera. Y bueno, ahora ya estoy muy metida en todo lo que es terapias de vidas pasadas, biodescodificación, todo lo que es lo holístico. Me encanta la biodecodificación, también como sé, constelaciones también, ¿no? O sea, todo es medio familiar. Explícanos un poco ese mundo. Exactamente, es el mundo apasionante de la sanación del alma, que es un camino bastante largo e infinito, de hecho, el del autodescubrimiento, pero que nos ayuda básicamente a encontrar de raíz muchas cosas que nos perjudican en el día a día en nuestra vida actual, ¿no? Como patrones que repetimos, vínculos que no son sanos, relación tóxica con el dinero, con la abundancia. Entonces, mediante encontrar las raíces en nuestro pasado o en otras vidas incluso que traemos, podemos llegar a sanar eso y vivir mejor, que es la idea, disfrutar la vida. A ver, ya sé que lo explicaste perfecto, pero danos más detalles de eso. O sea, ir hacia adentro, hacia un conocimiento de la historia familiar o de los personajes de la familia y todo lo demás para sanar en el presente, algo así. Explícanos un poquito más en detalle Exacto. eso. Bueno, dar un ejemplo muy claro, ¿no? El alma tiene heridas. Hay una de las heridas que es la más conocida, que es la herida de abandono. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos chicos, por ejemplo yo, que soy mujer, uno tiene su primer amor es su padre, ¿no? El primer amor masculino, los que hemos tenido el padre cerca o figura masculina en general. Y se genera siempre, inevitablemente, una ruptura con ese. Se genera un corazón roto cuando tu padre deja de tenerte en el regazo, cuando deja de bañarse con vos, de dormir con vos. Es el primer corazoncito roto que tenemos. Entonces, ese niño que fuimos vive en nosotros todavía. No es que crecemos y el niño crece. El niño nunca tuvo la capacidad de evolucionar esas heridas y de entenderlo con la conciencia adulta. Entonces, mediante estas terapias logramos hablar con ese niño interior y explicarle que está todo bien y sanar un poco eso para que después dejemos de repetir, porque si no vamos a vibrar siempre la carencia, el abandono y vamos a traer vínculos desde ese lado. ¿Y ese niño lo representa otra persona en esas sesiones? Cuando es constelaciones, muchas veces sí. Y después te toca también representarlo a vos. Siempre hay un momento en el que tiene que ponerse uno en el lugar del niño y hablar todo lo que ese niño no pudo y decirlo. Depende de la terapia. En biodescodificación, por ejemplo, el foco es el árbol genealógico. Entonces la gente viene con fechas de antepasados, de ancestros, y podemos detectar si hay algunos vínculos ahí más estrechos por fechas de cumpleaños, que te heredan patrones de vida y te heredan heridas inconscientemente. Entonces también podemos sanar eso. Ajá. ¿Y en qué etapa estás? O sea, ¿estudiaste y ahora cómo es eso? ¿Hay una guía, hay un profesor, hay una profesora? ¿Cómo son esas clases? ¿O esas sesiones o esos Sí. encuentros?
Estudié mucho online por cursos. Sorprendentemente, la verdad es que con todos los cursos que me encontré y grandes maestros han sido de Argentina. Hay muchísima información del holístico en Argentina, muy lindo. Y bueno, ahora yo ya me estoy dedicando a esto. Tengo ahí el canal que te digo en Instagram donde escribo y la gente sola me empezó a pedir terapias, me empezó a pedir y bueno, yo ya me recibí de vidas pasadas, biodescodificación, también un poco de tarot y bueno, así cumpliendo la misión de ayudar a que evolucionemos. ¿Cómo fue ese? ¿El viaje a Tulum ya lo tenías pensado o empezó todo cuando te fuiste a Tulum? El viaje a Tulum fue huir un poco de Argentina, como nos pasa a muchos. Y ¿qué te estaba? La Espera, verdad para, es que voy, no sabía. Voy ahí. ¿Qué te estaba pasando ahí? Sí. ¿Había algún tipo de desilusión o qué ocurrió? Y la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? De lo por ahí socioeconómico y en general social, tenía, viste, bien, vivía bien. Pero sí necesitaría un deseo adentro de moverme, de viajar, de explorar un poco qué había más allá. Así que decidí México, que es un destino que está muy bueno como puente, como primer inicio para irte, porque la verdad te abre mucho las puertas como argentino. Y caí en Tulum, sin fecha de vuelta, sin saber si me iba a quedar una semana, un mes o cuánto. Bueno, y el lugar me atrapó. Como te digo, tiene una energía muy, muy linda Tulum, aparte de ser un paraíso. Y me terminé quedando 3 años. Y bueno, ahí empecé a hacer un montón de constelaciones y todo esto que hablamos, aparte de un montón de chamanismo. Hay muchas ceremonias también chamánicas con medicinas ancestrales. Mirá, o sea que enganchaste ahí toda una onda de gente que estaba en la tuya, en lo que vos querías hacer, ¿y trabajabas también o te pusiste a trabajar en otra cosa o trabajabas con esto? Sí, en Tulum trabajé de sommelier en un restaurante, ahí me seguí dedicando al vino, que fue lo que, bueno, me apoyó siempre y me sigue apoyando, porque también he dado cursos online de vinos y bueno, eso es siempre fue una gran fuente para mí de sostén. Claro. Así que me dedicaba a eso mientras estudiaba lo otro. Claro. Mirá vos. Bueno, después me contarás de un poquito de los vinos ahí en México, si tenés ganas. Pero ahora en Mallorca, obvio, sí. Háblanos un poquito de tu vida en Mallorca. ¿Por qué Mallorca? ¿Por qué? Que dicen que es tan lindo, ¿no? Yo no tengo y ahora se viene una época divina para ese lugar. La verdad es que Mallorca es una isla hermosa. Me la recomendó una amiga, yo ya tenía ganas de moverme de Tulum, porque así como te digo que tiene una re linda energía, es un lugar muy intenso energéticamente, los procesos se hacen bastante intensos y yo necesitaba un aire. Y una amiga me dijo que Mallorca es conocida por ser una isla cuna de escritores, donde muchos escritores del mundo han sacado sus libros acá y que hay una especie de energía de inspiración. Así que dije, bueno, voy para ahí. Y me vine, estoy viviendo, ¿por qué no? Dije, ¿no? Bueno. No, impresionante. Y me bueno, vine no te quiero interrumpir, seguí que después tengo para hacerte otras preguntas. Me vine para acá, estoy en Puerto de Pollensa, que es, hay una canción muy linda de Sandra Mianovich, sí, de Puerto Mianovich. De Pollensa. Exacto. Así que estoy acá en el norte de la isla y bueno, es muy tranquila, la verdad es que es una isla donde hay mucha gente grande, ambiente familiar, súper tranquila, que también eso, yo me escapé un poco de Tulum por la fiesta y todo eso, entonces acá está mucho más tranquilo y pude escribir un montón, pude dedicarme a lo que estoy haciendo, a estudiar, así que contenta, me queda poco igual, ¿eh? Ah, bueno, ahora vuelvo a Mallorca. Dijiste Tulum fiesta. ¿Qué pasa ahí con esa fiesta de Tulum? ¿Qué? Contanos un poquito de ese lugar, porque es un lugar para ir y estar unos días e irse, ¿no? Porque lo eligen muchos turistas, argentinos, por supuesto, también. Sí, es un paraíso. La verdad es que yo no soy muy objetiva al hablar de Tulum, porque es medio dueño de mi corazón. Es un lugar hermoso, pero sí hay muchísima fiesta, es un lugar que es muy elegido por la fiesta, ¿no? Van muchos DJ conocidos y obviamente, como se sabe, es un lugar donde se maneja mucha droga también, mucho narcotráfico, entonces eso vibra un poco bajo y la verdad es que lo tenés claro. Alrededor. Sí.
que da, es, bueno, eso es peligroso a la vez para la gente que va a buscar esa fiesta, bueno, la tiene, pero también crea un ambiente ahí muy, muy raro y de mucho peligro abajo, ¿no? Sí, por supuesto, todo lo que uno ve en las series de los tiroteos es real, o sea, eso sucede y bueno, mira, lo terminás normalizando, bueno, que no está bueno. Obviamente, obviamente. Y, pero pese a eso te quedaste 3 años. ¿Y qué de tu vida sentimental? ¿Estás con alguien? ¿Estás casada? ¿Estás en pareja? ¿Cómo? Bueno, casado no sé si, pero no te veo esa onda. No estoy casada. En Tulum tuve una relación bastante larga e intensa. Pero bueno, justamente rompimos hace unos 7 meses. Así que también esa fue una de las iniciativas para decir, bueno, toca cerrar ciclos y toca moverse, ¿no? Claro. Porque, bueno, fue una relación de mucho aprendizaje. Como todas las relaciones, yo siempre digo que los vínculos son maestros en la vida para aprender de nosotros. Somos espejos siempre. Pero bueno, hay que saber también cuándo decir hasta acá. Claro. Y bueno, ahora háblame un poquito de Mallorca. Veo que estás tranquila, pero ya a punto de irte, ¿hacia dónde? Porque dijiste, bueno, esto se termina, no sé cuánto tiempo te queda. Sí, Macu, ya tengo un nuevo destino. ¿Cuál es? Me voy el 30 de junio, me voy a instalar unos meses en Tailandia. Ah, bueno. Ah, nada bueno. Que ver, al otro lado. No te puedo creer. Bueno, a ver, contanos un poco de ese tipo de decisiones. Bueno, que estás haciendo un camino que, bueno, tenés la edad. ¿Qué edad tenés, Cande, vos, para hacer eso? Y tengo 28 ya. Claro. Te iba a decir 20 y pico, pero no quise 28, claro. Bueno, pará, ahora me contás de Tailandia, ¿no? ¿Por qué Tailandia? ¿Por qué elegiste ese lugar? Pero hablemos un poquito de Mallorca y de tu actividad. ¿Vos estás trabajando? ¿Lo haces virtual? ¿Qué, suponete si hay alguien interesado en contratarte, ¿cómo hace para tomar tus servicios o para relacionarse con vos? Sí, estoy dando terapias online. Por ahora se pueden contactar conmigo en Canal del Alma, que el Instagram es canal.del.alma. Como te digo, yo antes de empezar con la idea de dedicarme a esto, la gente simplemente, porque ahí yo escribo, ¿no? Me empezó a pedir y empecé como a dar el servicio por pedidos y nada, me escriben por ahí, me dicen cómo estás, a veces me cuentan su situación y yo puedo recomendarte según qué es lo que me estás contando, qué tipo de terapia estaría bueno que hagamos. Depende de cada persona, muy personificado, eso está bueno. Es una terapia bastante dinámica, holística. Me escriben mucho. Dame ejemplos. Suponete, viene una persona y te dice, yo, no sé, tengo problemas de qué tipo. Danos 3 ejemplos de situaciones que pueden llegar a ocurrir y que tratás. Bueno, por ejemplo, lo que me buscan muchísimo es por parejas, ¿no? Porque yo hice un reel una vez en Instagram sobre llamas gemelas y almas gemelas, que es un tema que le encantó a la gente, se hizo muy viral en Instagram. Y pasa mucho esto, que por ahí me escriben porque tienen, no sé, una relación que no pueden terminar con una persona, ¿no? O sea, un amor que no pueden superar, que no pueden dejar y que lo tiene ahí atados. Entonces, bueno, yo a partir de ahí puedo pedirte que hagamos un árbol genealógico por empezar y ver si tu pareja tiene alguna conexión con algún familiar tuyo, como por ejemplo tu padre, por fechas, entonces que tu inconsciente no pueda separarse de esa persona por una cuestión de que así lo asimila a alguien de tu familia. Y si vemos que ahí no hay nada, podemos llegar a vidas pasadas y hacemos una terapia de hipnosis para entrar en conciencia y ver si en alguna vida pasada hay algún rasgo que te una con tu pareja. Por ahí en alguna vida pasada vos fuiste su madre, entonces ahí hay un vínculo que venís trayendo en tu memoria que no te deja separarse de esa persona porque sos como su madre, entonces es como, lo voy a amar siempre, ¿no? Pero cortamos con eso a partir de hacerlo consciente y entender que en esta vida somos personas distintas. Y ahí se van soltando un montón de bloqueos, digamos. O sea que serías como una especie de psicóloga, coach o no sé, o analista. Ajá, de, sí, de vidas. Exacto, terapeuta holística, sí, de sanación del alma, yo digo. Terapista holística. ¿Y cuántos años tuviste que estudiar para
No sé si se recibe a alguien de terapista holística o de Sí, terapeuta, la perdón. verdad es que sí, depende la disciplina. Por ejemplo, las vidas pasadas, por ahí es algo que es un curso más corto de determinadas horas que vos lo haces a medida que puedas. Ya lo que es biodescodificación es más algo de que dura un año, es más extenso, requiere otro tipo de comprensión, tiene un poco más de tecnicismos, digamos. Y después Claro, es la práctica. claro. Vos dijiste que en Argentina hay un gran movimiento de eso. ¿De dónde son tus pacientes? ¿Cómo se les llama? ¿Pacientes, clientes? No sé, ¿cómo les llamas? A mí me gusta decirles consultantes, consultantes. Siento que no, nosotros no sanamos, no es que te voy a curar de algo, sino que te voy a acompañar en un proceso, ¿no? La mayoría que me buscan son de Argentina, sí, mucho argentino, de todos lados, de Córdoba, Argentina, del norte del país. Creo ¿Viste ese que está dicho que habiendo dice un casa? despertar Ah, perdón. allá. Perdón, perdón. No, no te escuché al final. ¿Qué? No, digo que siento que está habiendo un despertar también en la gente de Argentina, que eso me pone muy contenta. Hay gente que ya está queriendo buscar otras alternativas más allá de un psicólogo convencional, entendiendo que hay algunas cosas que podemos entender desde la conciencia con un psicólogo, pero como te decía, si hay cositas guardadas en el inconsciente, hay que ir para ahí en realidad. No, metiste un temazo con lo sentimental, porque siempre uno tiene ese tema, ¿no? O sea, puede ser algo que le dé a uno, le otorgue mucha felicidad, al otro un vacío, al otro, no sé, un sufrimiento, al otro un amor, al otro algo únicamente erótico, no sé, o sea, el amor y los sentimientos por ahí hacen que una persona funcione o funcione al 50% o no pueda hacerlo. Sí, exactamente. Es por ahí, bueno, pero el amor, justamente, que es una de las cosas que a mí me gusta transmitir mucho, es la emoción madre de todas las demás, es la fuente de todo. Y hay una frase que me gusta mucho de un libro de metafísica y todo este tema, que dice que la mejor manera de amar debería ser que nos amemos todos como hermanos, ¿no? No como el amor de un hijo, el amor a un padre, el amor a un novio, sino todos como somos todos lo mismo y estamos en una misma jerarquía, digamos. Y ahí que nos amemos como hermanos, ¿y qué significa con el erotismo eso? ¿Que lo deja de lado? ¿Cómo es eso? No, no, para nada. Obviamente que se entiende que en una pareja y en un vínculo de pareja hay otras dinámicas y tiene que estar el erotismo, la parte sexual del ser humano, que es en el segundo chakra, es muy importante. Si vos tenés bloqueado tu lado sexual, tenés bloqueado tu lado de la creación, porque están en el mismo chakra, en el sacro. Entonces, si yo tengo algún tema con la sexualidad y mi sensualidad y sentir placer por la vida en general y por todo eso, voy a tener bloqueado el chakra de la creación, por lo cual no voy a poder crear emprendimientos, crear proyectos, crear nada. Porque van de la mano, es misma energía. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Interesante. Bueno, te vamos a consultar, Candelaria. Y ahora te quiero consultar sobre lo último, y no tenemos mucho tiempo, pero sobre vinos. ¿Qué cosas ricas estás tomando? ¿Trabajaste? ¿Estás trabajando como sommelier o lo abandonaste o ya no estás más? Pero en tu vida privada supongo que te gusta tomar rico también, como cuando te conocí. Y mira, la verdad, ahora no estoy trabajando de eso, pero todos los días religiosamente me tomo un vino. La Claro. verdad es que a mí me hace bien al corazón un vinito. Y acá sí, acá estoy tomando un montón de cosas ricas de España, por supuesto, mucho Rioja, mucho Ribera del Duero, Tempranillos, muy rico todo. Obviamente que son vinos diferentes a los que estamos acostumbrados en Argentina. Al que le gusta el vino argentino, por ahí un vino español le resulte un poco más ligero, como con le Claro. falta cuerpo, ¿no? Pero están muy buenos, son como más para todos los días, digamos. El vino argentino lo re extraño igual, ¿eh? Sí, es riquísimo. Anoche, sí, anoche hice un vivo con Marcelo Peleriti, que hace unos vinos riquísimos que seguro conoces Uy, mucho. qué genio. Sí, es un Sí. genio y la verdad que tomamos y abrimos el Signature, que es un vino que precio-calidad es un vinazo.
Un vinazo, todo lo que hace Marcelo es increíble. La verdad es que los vinos de Argentina tienen un nivel único, yo creo que incomparable. Y cuando trabajé en México como sommelier, estaba bueno porque al ser México un país que es productor de vino, pero no tiene la historia que tiene Argentina o Europa en general, lo que tiene de bueno eso es que hay mucha más cantidad de diferentes países, ¿no? O sea, se consiguen de todos lados del Claro. mundo, al no ser ellos tan productores. Entonces tenés mucha diversidad y ahí está bueno. Acá vas a un Importan supermercado y mucho. encontrás todos vinos españoles. Mira, la última pregunta que te quiero hacer es primero si seguís sola o si estás acompañada, si tenés una pareja y por qué la elección de Tailandia. No, ahora estoy sola, estoy en un momento conmigo, obviamente siempre. A mí me encanta estar en pareja, ¿qué querés que te diga, Macu? Me Claro, encanta claro. compartir la vida, así que siempre abierta a eso. Y Tailandia porque justamente es playa paradisíaca, que es todo lo que necesito yo cerca, y tiene esto también de la espiritualidad, ¿no? Me voy a encontrar con un montón de templos budistas, voy a estar un poco en la cuna de todo este mundo, así que me ilusiona mucho estar ahí. Claro. ¿Y ya tenés tus contactos ahí, gente que te espera, gente que conoces o directo te vas así como uno cuando se va de vacaciones, que tiene dos o tres contactos y nada más? Sí, yo soy muy mandada, me voy sin ningún contacto. Me saqué un Airbnb para llegar y ahí voy a ir viendo. Me Bueno, te voy vamos a ir con siguiendo mi en redes perrita para entonces, todos Cande. lados. Dale, Perfecto. un día metemos un vivo y me contás un poquito. Dale, me encanta, Macu. Un placer. Bueno, igualmente para mí. Te mando un beso, Candelaria, y éxitos en todo. Te mando un abrazo enorme y un beso a Gonza. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Que Candelaria tomen rico Baqué. vino. Sí, tomemos un rico vino. Hoy voy a tomar rico vino porque, bueno, estoy en un lugar que tengo que trabajar a la noche y después me tomo un vino. Te mando un beso. Beso, Macu. Chao, chao, chao. Bueno. Candelaria Baqué, no saben aparte lo linda que es, y bueno, ahora está en una etapa, ¿no? Me encantó, si tengo que decirte la reflexión de esta entrevista, qué sé yo, no sé, una chica que tiene 28 años que vive donde tiene ganas. Tulum, México, Mallorca, España, Tailandia, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Y aparte ir estudiando y llenándose de cosas profundas y que ayudan a los demás. Tenemos comerciales y venimos con Belén Chapur. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más, más vos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te duele, tómate un Anaflex. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex. Tómate un Anaflex. Bueno, tengo en línea a una amiga que es una gran periodista, que es Belén Chapur. Hola Belén, ¿cómo estás? Soy Macu. Hola Macu, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Recién hablaba con una amiga que está por Mallorca, España, que viene de Tulum y se va a Tailandia. Bueno, vos también sos muy de viajar mucho, así que te pregunto por dónde andás. Mira, hace 2 días vine de recorrer Portugal y estar en Madrid, que realmente es una maravilla. Te digo que eso te llama la atención, el cambio de lo que es Barcelona y lo que era, y cómo se mudaron todas las inversiones a Madrid por justamente tener una buena gestión que tiene que ver mucho con el Partido Popular y cómo arrasó en esta última elección. Así que fue muy interesante ver eso. Díaz Ayuso está ahí, ¿no? Que arrasó en las elecciones, ¿no? Exacto, es como la gobernadora de toda la zona de Madrid y cada vez está escalando más dentro del Partido Popular y puso impuesto cero y fueron todas las inversiones para ellos. O sea, que contrariamente a lo que se cree, que subir los impuestos ayuda a la gente, lamentablemente es todo lo contrario y es muy difícil a veces que la gente lo entienda, porque vos lo que necesitas son inversiones, o del exterior o de tu propia gente del país. Y bueno, y los impuestos lamentablemente saturan y terminan espantando y la gente se va para otros lados. Y es lo que pasó, se fueron de Barcelona, que estaban manejados por Podemos y con toda la crisis de Cataluña, que se quieren independizar, etcétera, etcétera, y partieron todos para Madrid. Y es impresionante cómo está la ciudad ya desde hace tiempo, cómo subieron las propiedades, la cantidad de inversiones, la cantidad de restaurantes, de turismo. Realmente es la mejor prueba de qué funciona y qué no. Mirá qué interesante lo que planteas, ¿no? Lo de Madrid con centro derecha y con Barcelona, con Podemos, con la izquierda, que acaba de ser derrotada, pero en forma muy categórica. Entonces ahora habrá que esperar. ¿Cómo viene Barcelona? ¿Cuándo habrá cambio de ese tipo de gobierno de Barcelona? Como para, digamos, que tenga la revancha de lo que está pasando ahora. Sí. Lo que me comentaban los españoles es que Podemos terminó siendo un fiasco, pero no por un tema de corrupción o porque estén robando, sino porque son totalmente ineficientes en el manejo y administración de los lugares que han ganado. O sea, no tienen ni idea, son unos improvisados. Vienen con un lindo discurso, pero después no saben qué hacer. Y ese discurso es como miel al oído de la gente, pero bueno, a las consecuencias que terminan saliendo todo al revés. Bueno, son los socios del kirchnerismo acá en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, exacto. O sea, eso lo dijo, como diría Karina Yerindeca, su criterio, pero es tal cual, ¿entendés? Es evidente que los discursos lindos, que no están sostenidos con algo atrás, con un plan. Yo la verdad que a partir de ahora le diría a los votantes, desconfían si no ven un plan. Porque todas las palabras de los políticos son divinas, pero nadie te dice qué van a hacer. Claro, lo más importante claro. Es qué es lo que van a hacer para solucionar los problemas de hoy. Ahí no se me fue el nombre, pero hay una legisladora, una política de España que dijo, bueno, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ahora le toca a ustedes, por los argentinos, que estuvo hace poquito acá sale mucho en los medios acá en la Argentina. No me acuerdo cómo se llama la chica joven. No me acuerdo el nombre porque ella es argentina y es legisladora en España. Nació en Argentina, exacto, y está como legisladora en España. Pero sí, ahora nos toca elegir a nosotros
El tema es, bueno, que nosotros estamos en un pozo importante, ¿no? Y que el mundo está bastante alocado. Entonces, hay que ver qué es lo que aprovechamos de toda la situación y que, o sea, la gente nos está, el mundo nos está mirando, porque plata es siempre para ir a los lugares con potencial. De hecho, en los mercados, las acciones argentinas el año pasado fueron las que más subieron, pero porque valían nada, las acciones argentinas subieron un 50%, pero venían de abajo, de bajo tierra. Claro. Entonces, si vos mirás lo que fueron todos los mercados internacionales. Pero bueno, hay que ver qué se hace y qué es lo que van a hacer para adelante y después demostrar reglas claras, que la justicia funciona, porque ningún capital va a venir si hay mucho riesgo y si te van a dejar incautada la plata, no la vas a poder sacar, no vas a poder sacar ganancias, se te van a llevar todo. Entonces ahí va a estar en la inteligencia de no volver a repetir las mismas recetas de siempre, ¿no? Que no funcionaron. Claro, claro. Te saco un poquito de este tema para ir a Estados Unidos. El otro día veía lo que estaba pasando con Trump, sí. Y dije, bueno, le tengo que llamar a Belén para que nos explique un poquito, porque sí. Aparte es el primer expresidente que pasa por una situación de este tipo con la justicia en Estados Unidos, bueno, ¿no? Es el primer expresidente que está siendo acusado y acusado con muchísimos cargos en distintos estados por distintos motivos, pero sin embargo... Y está dando cada vez más caudal de votantes, insólitamente. Entonces esto también habla de algo bastante peculiar, ¿no? Porque, por ejemplo, en marzo, antes de todas las acusaciones en Nueva York de lo de Stormy Daniels, que era con la que él pagó plata de campaña para guardar silencio porque había tenido una relación extramatrimonial, estaba casado con Melania y estaba haciendo... su campaña presidencial del 2016. Acusado de eso, le arman todas, digamos, las audiencias y esto y lo otro, y termina con mayor ventaja cuando terminan de darle la sentencia, pero bueno, culpable, no culpable, más o menos culpable, es culpable de esto, o no es tan importante, termina teniendo 30 puntos de diferencia con Ron DeSantis, que es el segundo favorito republicano. O sea que bueno, finalmente... justo te quería hablar de ese tema, pero seguí, no te quiero interrumpir, pero un poco estoy viendo que se viene Ron DeSantis, ¿no? Pero después hablamos de él. Bueno, en marzo la diferencia entre Trump, antes de lo de Stormy Daniels, y habiendo pasado lo del 6 de enero, todas las audiencias del 6 de enero, de toda esa revuelta en el Capitolio que supuestamente promovió Trump, las encuestas daban que Ron DeSantis estaba con una diferencia de 15 puntos con Trump, abajo, pero 15. En mayo, después de lo de Stormy Daniels, Trump se alejó y está 30 puntos arriba de Ron DeSantis. O sea que lo único que hizo fue traerle más popularidad en lugar de ah, mirá, yo pensé que todo lo contrario. Yo pensé que Ron DeSantis se estaba acercando. Y no. Digo, y con esto de Messi, etcétera, digo, debe estar buscando una foto con Messi porque eso lo va a ayudar a subir. Y pero es todo lo contrario, según lo decís vos. Olvídate, porque para Ron DeSantis, para los americanos, el fútbol nuestro, para los americanos, el fútbol americano, el fútbol nuestro mucho no existe, no lo ven. Está bien, pero pará, pero Messi es otra cosa, ¿no? O sea, fíjate vos cómo... Todos los deportistas de NBA, etcétera, ya le dieron la bienvenida. O sea, me parece como que para la ciudad de Miami y para el estado de Florida va a ser importante que se instale allí Messi, ¿eh? Sí, desde ya que va a ser importante. Pero lo que te quiero decir es que para el americano que va a votar, eso no va a tener incidencia. Así por ahí para el... O sea, vos decís que una foto con Messi no mueve. No, no, una foto con Messi en Estados Unidos, te lo puedo asegurar, no mueve. Claro. Digamos, lamentablemente. ¿Y qué pasaría? Pero suponete, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los tiempos para que los tiempos de la justicia versus los tiempos de la justicia? Lo pregunto por Trump, ¿no? Mira, yo creo que lamentablemente todos estos casos lo están favoreciendo porque él implantó en la gente que esto es una casa de brujas. Y que a él lo están persiguiendo políticamente porque en realidad él tiene un éxito, él va a ganar,
que no hubo mejor Estados Unidos que cuando estuvo él, que Biden está gaga, que es viejo, que hizo todo mal. Y lamentablemente, si vos ves las encuestas de popularidad de Biden, están en el 40%, que es bajo, digamos, a esta altura y faltándole y viniendo unas elecciones por delante. Y no nos olvidemos que él va a llegar a, como candidato a presidente para 2024 con 82 años, con claro, todos los riesgos que eso implica, y que por eso era muy importante la elección de su vicepresidenta o vicepresidente. Y Biden eligió seguir con la misma fórmula para no cambiar y dejarla como vicepresidente a Kamala Harris. Hay muchos demócratas que no les gusta. O sea, no, ya no es un solo tema de los republicanos. Kamala Harris, que fue como, habían puesto todas las esperanzas en ella y no resultó ser lo que los americanos esperaban. Entonces, en la cabeza de los americanos está fenómeno. Si a Biden le pasa algo o tiene un problema de salud, la que va a asumir la presidencia va a ser Kamala Harris. Entonces, yo quiero votar este ticket. Y eso va a ser lo peligroso, y creo que esa no fue una buena jugada. No sé qué es lo que se debería haber hecho, pero no creo que, o le va a tener que dar, digamos, mayor presencia, y Kamala va a tener que ganarse en esto, en este tiempo que le queda, que ya es muy corto, o si no, creo que no lo favorece a Biden en la fórmula Kamala Harris. Por el contrario, ¿qué creo que va a pasar con Trump? Trump creo que va a ser el candidato, va a ganar las primarias, porque cuanto más candidatos entren a las primarias republicanas, más lo favorece a Trump, porque más votos le sacan a DeSantis. Entonces, todos estos candidatos como Tim Scott de Carolina del Sur, Nikki Haley de Carolina del Sur, el otro este de New Jersey, Chris Christie, todos es como que le van sacando votos de alguna manera, y eso lo favorece a Trump. Entonces, creo que en esta oportunidad Trump va a ser, Trump sabe que la base la tiene. Entonces, no tiene para un vicepresidente o vicepresidenta para la elección, va a tener que fijarse en buscar a alguien que le atraiga lo que él no tiene para ganar más seguro. Y creo que la elección esta vez va a ser una mujer, y creo que esa mujer va a ser Nikki Haley, que fue su embajadora en Naciones Unidas, con quien tienen una excelente relación y nunca se han criticado mutuamente. Por otro lado, ella es una mujer joven, de no llega a los 50 años, escribió un libro, está como candidata a presidente, tiene las credenciales internacionales porque fue embajadora de Naciones Unidas, y tiene otra cosa importante, además de la juventud y las credenciales, que es de color, porque sus antecedentes de su familia son indios. Entonces, y pertenece a uno de los estados más conservadores de Estados Unidos y ultrarrepublicanos, como Carolina del Sur. Es más moderada. Entonces creo que eso le va a aportar, creo, a ver, todo puede pasar, que es una hipótesis mía o es lo que yo creo que puede no pasar, pero creo que ella va a ser finalmente la candidata de él a vicepresidenta. Claro. ¿Cuándo son las elecciones en los Estados Unidos? Son en noviembre del 2024. ¿Qué hay con respecto al Partido Republicano y el no apoyo que en algún momento no le daba a Trump antes de las elecciones que ganó? ¿Cuál es la situación de Trump dentro del Partido Republicano? En este momento Trump maneja absolutamente el Partido Republicano. De hecho, de los 11 republicanos que votaron para que se le hiciera un impeachment a Trump, quedaron todos afuera del Congreso. Entre ellos la hija de Cheney, que no me acuerdo cómo es el nombre, Liz Cheney, quedó afuera, perdió las elecciones en Wyoming. Trump tiene muy claro, y todos tienen muy claro, de hecho, si vos te fijas, Ron DeSantis, es como que trata de ser una versión sin todos los temas judiciales que tiene Trump. No se diferencia en cuanto a políticas de Trump. O sea, ninguno de los dos candidatos, Trump y Ron DeSantis, que juntan la mayoría de los votos, se diferencian en cuanto a políticas o en cuanto a modo. Simplemente Ron DeSantis lo que alega es, bueno, yo quiero hacer lo mismo que Trump, pero no tengo todos los problemas judiciales que tiene Trump. Claro. Con lo cual, y más joven, ¿no? ¿Qué edad tiene DeSantis? ¿50? Más joven. Ron DeSantis tiene 50. Es que yo viajé con Ron DeSantis en una comitiva hace años a Israel.
Y lo que me llamó la atención viendo las fotos, porque él y la mujer se mantuvieron como muy al margen de lo que era todo el grupo, estaban como más, digamos, no se integraban tanto socialmente. Hacían la suya. Pero claro, pero sin embargo, y era muy jovencito, o sea, ahí tendría, no sé, 40 y 2013 fue esto. Y lo que me llamó la atención es ver como cómo cada uno, o sea, tiene ese grado de ambición, el político de raza y que quiere llegar arriba, porque en todas las fotos que aparece, que me quedaron del viaje, está siempre al lado del más importante de la comitiva. Ningún boludo, ¿no? Ningún tonto. Y eso me llamó la atención porque dije, en realidad yo no tenía recuerdo de él y cuando empecé a ver las fotos dije, pero estaba ¿dónde está Santi? Pero me llamó la atención porque está siempre con él, estaba en una foto muy cerca de Kevin McCarthy, que hoy es el líder de la mayoría republicana en la Cámara, digamos, baja, lo que sería para nosotros diputados. Y Kevin McCarthy, que también estaba en el viaje, es 100% político, o sea, es 100% que trata de muy diplomáticamente de unir las partes, y le está tocando un trabajo muy complicado porque dentro del Partido Republicano tiene todo este sector de Marjorie Greene, que son los ultraderechas, ultra, que son 100% Trump, pero que son los que no quieren gastos, no querían subir el techo de la deuda y querían llevar prácticamente a Estados Unidos al borde del default. Y son los que, digamos, son muy fuertes, apoyan mucho a Trump, y Kevin McCarthy tiene que navegar estas aguas entre los más moderados y los más radicales. Así que es muy interesante. Sí, totalmente. Estamos hablando con Belén Chapur, ya al final de la nota. Preguntarte, bueno, ¿cómo viene en tus próximos, qué estás trabajando, cómo viene tu vida y qué vas a hacer de acá a fin de año? Bueno, de acá a fin de año, supongo yo voy a seguir escribiendo para Infobae, programas de radio, y viajando, me voy para Estados Unidos a instalarme un tiempito. Y bueno, vos sabés que soy media nómada yendo por todos lados, pero sí, también es sí, la sí. manera de ver... ¿Dónde haces base vos? ¿En Miami cuando vas pasando a Estados Unidos, no? En Miami y Nueva York, porque como tengo amigas en los dos lados, soy siempre bienvenida, así que en los dos lados hago. Ah, vas a uno u otro lado. Mirá qué lindo, mirá qué bueno. Voy a estar más en Nueva York, sí. Así que, bueno, Belén, te mando un beso, gracias por esta charla, por esta entrevista, y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Macu, beso grande. Un beso, gracias. La periodista chao. Belén Chapur con nosotros. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 2727 y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 2727. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vagó Más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con ginseng, guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vagó Más, más rendimiento físico. Vagó Más, más vos. 28 34 58 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza.
Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Bueno. Seguimos, vamos a hablar con Lorena Lorenzo, es life coach y no la conozco, y ella supongo, no sé, que no, por ahí no me conoce a mí, pero la descubrí por Instagram. Lo primero que me llamó, la voy a saludar ahora. Hola Lorena, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente para mí, igualmente para mí. Lo primero que me llamó la atención, y pensé que había sido un error de mi productor, fíjate qué mal yo, que Lorenzo se escribe con S, o está mal, lo pusimos mal. No, lo pusieron perfecto, Lorenzo se escribe con S, así que generalmente lo ponen con Z, pero bueno, súper bien. Claro, le metemos todo, a los Lorenzo le metemos todo Z, yo dije, mirá qué original, un Lorenzo con S, va, no sé, qué sé yo, por ahí va, hay muchos. A mí me llamó la atención. No, hay pocos, porque en realidad es un error cuando inscribieron a mi abuelo. Bueno, así que por eso tengo esa S. Ah, sí, solía pasar eso, claro, claro. Bueno, estuve viendo un poquito, yo te querría pedir si te definís, ¿cómo te definirías? Después vamos a ir un poco a lo que he visto por Instagram y a lo que haces, pero si tuvieras que darme una definición de Lorena Lorenzo, ¿quién es? Te diría que soy una persona aventurera y una desafiante de los límites. Desde chica me pasó de que me llamen así, ¿no? Como que siempre iba un pasito más. Habrá sido muy difícil para mi mamá criarme porque era bastante rebelde. Así que mirá, la palabra rebelde me define muy bien. aún hoy. Aún a mis 49 años, Macu, sigo siendo una rebelde. Bueno, escúchame, ¿y qué estudiaste? ¿Y cómo está formada tu familia? ¿Tenés hermanos? ¿Tenés familia ahora? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu vida? Bueno, te cuento. A ver, es muy larga. Voy a tratar de resumir todo porque metí un temazo, ¿no? A ver si te la complico. No, está perfecto. Bueno, yo nací en Ciudadela, pero siempre sentí la necesidad de viajar y la verdad es que siempre sentí como que era injusto quedarme viviendo en un lugar donde solamente porque nací ahí. Ahí ya fue mi primera rebeldía, ¿viste? Contra una regla. Claro. Si nací acá, ¿por qué me tengo que quedar acá? A los 23 años me fui con $4,500, me fui a Los Ángeles a estudiar inglés, y de ahí salió una oportunidad para irme a Toronto, a Canadá, y me fui a Canadá y me instalé 15 años allá, por ejemplo. ¡Qué lindo, Canadá! Mirá vos, viviste 15 años en Canadá. Viví 15 años en Canadá, lo cual fue ahí como realmente una época muy interesante en cuanto a que yo, por ejemplo, me fui a Canadá y no sabía que el invierno era tan frío, nunca investigué. Por ejemplo. Claro, ¿viste cuando te dicen vi luz y entré? Bueno, me dijeron, mirá, de Los Ángeles, me dijeron, tengo un amigo que está en Canadá, que necesita a alguien a darle una mano en el restaurante. Bueno, voy para allá. Me fui. ¿En qué lugar vivías de Canadá?
En Toronto. Ah, en Toronto. Uh-huh. Así que, bueno, me quedé 15 años allá, no me casé, no tenía el gen en mí de ser madre, la maternidad, admiro a las madres y me parece que un proyecto, tener hijos es un proyecto ya súper comprometido y la verdad es como que no sentí que tenía ese grado de compromiso con tener un hijo. Así que otra regla que rompí, porque generalmente la mujer, viste, cuando dice, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a tener hijos? Claro. Y no, la verdad que no. Siempre me vi como viajando, como muy volátil en ese sentido. Entonces nunca decidí formar ese tipo, por lo menos ese tipo de familia. Y después de Canadá me vine, una vez que me hice ciudadana, me volví para Argentina, una cuestión de afectos, de extrañar. Y bueno, me instalé acá, estudié en Canadá fotografía, fui fotógrafa, trabajé en un diario, y después, nada, terminé trayendo mi trabajo de fotografía acá, y ahí, cuando llegué acá, bueno, yo tomé muchos cursos con Tony Robbins, también, no sé si lo conoces. No. Un coach muy, muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo, en realidad, que fue guía con su coaching y sus herramientas. Hablamos de, no sé, de Mandela, coachó al presidente de Estados Unidos. Impresionante. Muy reconocido. No, si no lo conoces, todo lo que puedas absorber de él. Hay mucho material en YouTube y repetime su nombre. Anthony Robbins. Anthony Robbins. Uh-huh. Robbins con W. Oh, Y bueno, y ahí fue, por ejemplo, también en los eventos fue también aprender ahí fue donde empecé a descubrir esto de el control que tenemos sobre nuestra biología, con un buen mindset, las cosas que nuestro cuerpo puede llegar a lograr en los eventos de él, al final del primer día, los eventos son de 4 días, al final del día, del primer día, haces una caminata sobre brasas. ¡Guau! Wow. ¿En qué eventos? Sí, ¿En qué lugar? ¿O de qué empresa dijiste? Bueno, lo hace Tony Robbins. Ah, lo de él. No, pensé en los eventos de él y me fui a la... Mi cabeza fue a las computadoras. Pensé que estábamos hablando de un evento de una empresa. No. De él. Yo dije, en los eventos de él... Ahí me quedé, perdón. Ah, en sus eventos ¿vos caminaste por brasas? Yo caminé por brasas 8 veces. Tuve la posibilidad pará. ¿Y qué? No, es imposible eso. Te juro que me gustaría estar con más gente para que todos opinen. Pará, dame un segundo. Bien. A ver, espera. Gonza, ¿estás ahí? Gonza es mi productor. Sí, Macu. ¿Vos caminarías por brasas? Como zapatilla, sí. No, ni un pepe, no. Ni siquiera con zapatilla. No hay chance, no. Pero creo que, supongo que debe apuntar, porque yo lo conozco a Tony Robbins, debe apuntar mucho al tema de la concentración, ¿no? De poner la mente en blanco, no sé, supongo. Sí, está bien, pero abajo estás pisando brasas. A ver, ¿no? ¿Cuál es? Esas películas de samuráis y esas cosas que se concentran y rompen maderas, lo hacen a través de la concentración, sí. Y ese tipo de cosas. Pará, déjame, bueno, ahora lo va a explicar, pero yo por lo menos, gracias, Gonzalo. Yo pensé que me ibas a decir que caminaste, dije, a ver si yo le pregunto, ¿caminarías? Y vos me decías, no, Macu, yo ya caminé, vamos todavía. No, a ver, ¿cómo es eso, Lorena? Bueno, te cuento. Lo más impresionante es que se hace el primer día de los 4 días, el primer día a la noche, como cierre de ese día, se hace esa caminata sobre brasas. Se hace toda una preparación mental, visual, no es que así como de la nada te dicen, bueno, vamos a caminar, sino que trabajamos. Ya, lo que decía recién Gonza. Totalmente, Gonza la tiene muy clara. Sí, yo te diría una cosa, si querés cortar, yo sigo con Gonza. Dale.
No, bueno, a ver, contame, porque 8 veces, ¿cómo se puede caminar 8 veces por Brazas? A ver, contanos. Y te cuento, yo como fotógrafa trabajaba dentro de los eventos, tomando fotos de los eventos, de gente que participaba, y tuve la posibilidad de adquirir todas las herramientas y de poder participar de esas caminatas sobre brasas. Y es como te cuento, es toda una preparación mental, el mindset, lo que se dice mindset, es mente y set de setting, ¿no? De programación. Y por eso digo que lo maravilloso que podemos lograr cuando estamos en un mindset adecuado. Lo que haces es pones el cuerpo, forma una capa de energía. No sé si escuchas hablar de física cuántica, por ejemplo. Sí, claro. Ok. Viste que en la física cuántica, como para hacerlo más simple, decirlo, es como que nada tiene, o sea, si vamos al más punto, del puntito, es como que hay vacío. ¿No? Como que todo lo material, o sea, hay toda una construcción de que si tocas esto, bueno, el cuerpo lo que hace es, cuando estás en esos estados de adrenalínicos y de mindset, hace como una capa, como si fuera energía, como no es perceptible a la vista, pero si estás con esa concentración, cuando caminas sobre brasas, lo que se dice teóricamente es que no llegas a tocar la brasa, o sea, si no estás en el mindset correcto, sí, te puedes quemar. Si estás en ese mindset donde el cuerpo produce esa energía, se produce esa capa alrededor del cuerpo y vos podés caminar sobre las brasas sin quemarte. O sea que entra en un estado de meditación antes de hacerlo, algo así. Exacto, pero no te creas que es una meditación donde me siento y me quedo con los ojos cerrados y estoy como en un estado de paz y ahí arranco, sino que este es otro tipo de meditación donde, por ejemplo, se escucha un grito, ¿no? Vos haces tu grito de guerra, haces un movimiento corporal que te conecta con ese empoderamiento. Es como ir a una pelea, una cosa así, por lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. Exacto, es como imagínate un soldado que va a la guerra y antes de salir a batalla, grita, ¿viste? Y sale con todo, claro. Bueno, algo similar, y tenés coaches a los costados tuyos donde te dicen, are you ready, are you ready, te gritan en la oreja, y vos decís, yes, y salís caminando, pero cuando caminás, no es que salís corriendo sobre las brasas, sino que ahí sí mantenés un estado de calma y presencia, y haces como claro. Más o menos 10, 15 pasos, y cuando llegas del otro lado, nada, tenés toda la gente que te celebra y demás. ¿10, 15 pasos das? Sí. Qué impresionante. ¿De las 8 veces tuviste alguna diferente? ¿Alguna que, por ejemplo, estuviste menos concentrado? ¿Que tuviste alguna dificultad o las pasaste a todas bien? No, a todas las pasé muy bien, lo cual para mí fue un gran descubrimiento. Dije, wow, o sea, como que entré en contacto con mi propio poder, que no lo tenía como muy 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 a la vista en ese momento, ¿no? Como que aprender esa herramienta fue como un descubrimiento, ¿viste? Cuando en los videojuegos es como pasas al next level, al siguiente nivel. Eso es lo que sentí para conmigo misma, con una extra conexión de algo que no sabía que podía hacer. Claro. Ahora, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué buscan con este tipo de experiencias? Es decir, ¿qué resultado tenés? Porque, digamos, hacer eso, evidentemente debe estar buscando alguna cuestión de uno, ¿no? No sé, superación en algo. Bueno, lo que se busca por algo se hace en el primer día, y es como crear esa confianza de conexión con tu poder interno, con lo que es tu biología cuando la pones a tus servicios, cuando sabes manejar tu mente, y a partir de eso, los otros 3 días, imagínate, la gente al día siguiente se cree King Kong, llega al evento con el mindset, o sea, si caminés sobre fuego la noche anterior, hoy, o sea, por eso hace tanto cambio la gente en esos eventos, porque sale como muy empoderada. Claro. Bueno, no sé si esto es una pregunta
al pasar, porque no tiene que ver con esta línea que estoy siguiendo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no se animan o que no tienen o que no quieren hacerlo? ¿Puede ocurrir? Totalmente. El que no tenga un mindset adecuado no lo hace, no es que es obligatorio tampoco. Y si lo haces, porque tenés el riesgo a quemarte, que hay algunas personas que le ha pasado que, bueno, le ha salido una ampolla y se quemó un poquito, pero tampoco es nada grave. Nunca presencié ninguna situación grave, pero sí, si no estás en el mindset correcto, que no logres ese poder de concentración, no estás obligado a hacerlo, obviamente, y si lo haces aún, puedes llegar a quemarte. Claro. Bueno, y ahora quiero ir a vos, a la Life Coach. ¿Qué haces ahí? ¿Tenés un lugar en Zona Norte, que no sé si en Escobar o por ahí, que hacen encuentros, no? Contame un poquito. ¿Vos te refieres a los encuentros con el hielo? Sí, eso lo vi en un lugar abierto, en una casa o en algún lugar. Okay. Pero si querés, haceme una pequeña introducción con el tema de tu actividad como Life Coach. Y después anda en particular a eso que ya varias... Yo, por ejemplo, te cuento, yo estoy implementando a partir de este año un poco tratar de ducharme con agua fría. Entonces, uno de los placeres míos era la ducha, y ahora ya no es tanto placer, porque, viste, si bien a veces empiezo con un poquito de agua más tibia, trato de terminar con agua fría, y entonces ya no me siento tan cómodo. Pero bueno, eso me pasó dos cosas. Un día me agarró la lluvia corriendo, y yo en general me resfriaba, me agarraba gripe cuando me pasaba eso, y ese día, no sé si porque enseguida me bañé, me duché, ahora hará dos meses, o porque me estoy duchando con agua fría, me protegió y no me pasó nada. Dije, bueno, esto puede haber sido por esta situación, pero es un pequeño ejemplo mío. Ahora quiero que me cuentes vos por qué buscan esas situaciones. Bueno, para empezar, una cosa es mi desarrollo como life coach. Yo atiendo online. Mi formación como life coach va por un lado. Y en el momento de pandemia, a mí me gusta como innovar también y expandir límites. Y en el momento de pandemia me acuerdo que yo estaba buscando nuevas herramientas para estudiar y demás. Y ahí me encuentro por primera vez con el método Wim Hof. En ese momento, por el tema pandemia, no podía hacer un taller ni nada. Y había un solo instructor certificado en Argentina, que se llama Diego Perazzi, que es de Córdoba. Así que dije, uy, qué raro, ¿no?, que haya un solo instructor de este tipo. Y para claro. mí, cuando empecé a conocer lo que era el método Wim Hof, aunque a veces causa gracia lo que te voy a decir, pero para mí, meterme a un balde de hielo, a una tina de hielo, era más difícil que caminar sobre brasas. Porque yo siempre fui súper friolenta. Siempre digo en los talleres que todos venimos como mismo de la misma familia, con la misma creencia. A ver, yo te voy a hacer esta pregunta, y al público que te escucha. Cuando somos chicos, en nuestras casas, nos dicen que si tomamos frío, ¿qué nos va a pasar? Nos resfriamos, nos enfermamos. Exacto, exacto. Eso es lo que yo escuché toda mi vida, y la relación con el frío siempre fue malísima, porque era de la típica persona que venía a la tarde y me llevaba un abrigo por si refrescaba, y por lo tanto yo también. Que cambiaba. Bien, esto... Para no pasarla entonces, mal, para no pasarla mal, porque te empiezas a tener frío y la pasas mal. Ok, entonces este mensaje es para vos, y para toda la gente que es de este equipo. El tema es el siguiente. A ver. El punto es que nosotros, con esa creencia, nos volvimos como glotones del confort, ¿no? Como que si vos estás en tu casa, tenés un poquito de frío, ¿qué haces? Claro. Bueno, es lo que te conté yo con el tema de la ducha, que para mí era un lugar de placer y ahora medio me incomoda por momentos. Ok, pero cada vez que lográs la ducha fría, ¿cómo salís? No, 10 puntos. Me siento mejor. Bueno. Nosotros cuando estamos en nuestras casas, cuando hace frío, prendemos la calefacción. Cuando hace calor, prendemos el aire acondicionado. ¿Qué hacemos? Vamos averiando nuestra termorregulación.
Entonces, y eso lo hacemos durante toda la vida, desde que tenemos uso de conciencia con nuestros padres, viste, tenés frío, ya te abrigo, no salgas si hace frío. Entonces, ese poder de adaptación lo vamos perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salís a la calle y te agarra un poquito de frío, te enfermás. Pero la culpa no es del frío, sino la falta de adaptación al frío y de cómo vamos perdiendo esa termorregulación. Y a partir de ahí... Lógico, lo que acabas de decir suena súper lógico, ¿eh? Exacto. Es más, yo invito a la gente que tiene hijos, que cuando sus hijos están corriendo y hace frío y están corriendo ahí jugando, viste que van y dicen, no, pará, vení, ponete el buzo que hace frío, vení para acá, y el nene le dice, o la nena le dice, no, nada, déjame, vení para acá que hace frío. En realidad, el que tiene frío es el padre o la madre. O sea, la niña y el niño están ahí y tienen... Cuando somos chicos, nacemos mucho con una grasa que se llama grasa marrón, grasa parda, que es la que se activa cuando baja la temperatura. Y el cuerpo es magnífico, sabe hacer su trabajo. Entonces los niños tienen más cantidad de grasa marrón, claro. Después vamos perdiendo cuando entramos en el espacio de adultez. Entonces por eso los chicos y las chicas cuando son chiquitos no tienen frío, porque tienen esa capa de grasa marrón que les cubre mucho más que cuando sos adulto. Entonces directamente cuando están con sus hijos no los tapen si los chicos no tienen frío. Esperen a que su hijo o su hija les diga, tengo frío, ma, listo, perfecto, o tengo frío, pa, perfecto, le pones el saquito. Sí, antes no, porque lo único que estás haciendo es estropearle de antemano su autorregulación, de su termorregulación. Así que bueno, cuando se abrió lo del tema de la pandemia, me fui a un taller de Diego Perazzi y la verdad es que fue mucha adrenalina a hacer esa primera inmersión en hielo, porque yo era súper, súper friolenta. Y bueno, cuando la hice siempre digo que fue como amor a primera inmersión, porque fue como un clic, como que hubo algo ahí que se conectó dentro mío y que dije, wow. Y salí con toda esa adrenalina, endorfina muy arriba y dije, quiero ser instructora. Y así fue que yo estaba planificando irme a hacer un instructorado de yoga a Bali y terminé siendo instructora de yoga haciendo el curso que en el único lugar que se hace es en Polonia. Mirá vos, ¿cómo se llama eso de la inmersión en el hielo que lo dijiste? Es método Wim Hof. Wim Hof. Sí, ajá, y eso es lo que haces en ese lugar de que llevas personas y que todos se meten en esas tinas. Sí, vale aclarar, bueno, yo creo que esto, o sea, de casualidad, vale aclarar que estás hablando con la primera mujer, no solamente argentina, sino sudamericana, de certificar como instructora. Mirá que esa no la tenía, Muy bien, muy bien eso, mi producción y yo mismo, muy bien. No, yo no lo tengo, yo no hago marketing con eso, pero porque lo tendría que tener en mi Instagram, lo cual no lo puse, pero la verdad es que esto está como muy apuntado o muy desarrollado con los hombres. Los chicos, yo en el primer taller que fui, eran 70% varones y 30%, 25% mujeres, y hoy estoy feliz de que en mis talleres me diría que casi a la inversa, o 50-50. Claro. Pará, Lorena, te hago dos o tres preguntas a la primera instructora de Wim Hof de Latinoamérica, creo que dijiste, o no sé de dónde. No, de tanta extensión. No, de Sudamérica. De Sudamérica. ¿Qué es lo que encontrás cuando te metes a un lugar con hielo? ¿Qué pasa? Aparte del impacto para el cuerpo, yo no lo hice nunca, pero ¿qué pasa? ¿Qué encontrás y qué beneficios tiene? Bueno, vale aclarar que el método Wim Hof tiene tres pilares. Es la respiración, que se hace todo un ejercicio de respiración donde preparas al cuerpo, el mindset y por último la inmersión en frío, que es la exposición voluntaria al frío. En este caso lo hacemos en una pileta con hielo. Y lo primero, yo te puedo hablar desde mi sensación personal.
mí me ayudó muchísimo a conectar con de vuelta con este poder interior, con este mindset, con este momento de entrar en un estado de meditación, ¿no? Dentro de un momento de incomodidad, porque el hielo siempre va a ser frío, siempre es incómodo. Siempre digo que si buscas comodidad, mi taller no es el lugar adecuado que vayas. Claro, claro. Lo que hacemos es justamente encontrar espacios de incomodidad, lo cual deja una huella celular donde la gente se va con la pregunta que a mí me encanta, porque cuando salen del agua me dicen, si puedo con esto, ¿con qué más puedo? Y claro, para mí esa pregunta abre un mundo de posibilidades, ¿no? Viene alguien que empieza, llega al taller y me dice, mirá, yo vengo, pero la verdad no sé si me voy a animar al agua, y yo siempre digo, perfecto, no estás obligado a hacer, porque la inmersión es lo último que hacemos en la jornada, después de toda la preparación que hacemos, y siempre digo, es esto, ¿no? Es importante que la gente cuando lo hace, lo haga de forma voluntaria. Claro. Para Lorena, una pequeña pregunta. ¿Cuánto dura esa inmersión? La inmersión en los talleres dura 2 minutos, porque está demostrado científicamente que con 2 minutos obtenés los beneficios a nivel mental y fisiológicos. Después, si querés quedarte más tiempo, yo en mis talleres hacemos 2 minutos. El que quiere repetir, repite cuando ya pasó toda la gente y hizo su inmersión. Pero quedarse más de 2 minutos ya tiene que ver con algo más de desafío mental, más que de obtener los beneficios. Obteniendo los beneficios son 2 minutos y ya está perfecto. Claro. Cuando me preguntaste sobre los beneficios... ¿Y cada cuánto lo tenés que hacer para que te dé resultado? Está demostrado científicamente que haciéndolo una vez a la semana, el cuerpo genera todo... Bueno, hablemos primero un poquito de los beneficios, como para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando digo beneficios. A ver, ¿no? Dale, sí, porque entramos en los últimos minutos de la nota. Contanos. Perfecto. Desde lo fisiológico, lo que tiene es realmente activás todo lo que es la circulación, ayuda un montón a todo lo que es el sistema circulatorio. Nosotros tenemos 120 kilómetros de cableado interno y lo que hace es eso, trabajar todo ese cableado para que nuestro cuerpo obtenga los nutrientes y el oxígeno de mejor manera. Bueno, obviamente hay todo un poder de resiliencia. Cuando atravesás la experiencia de salir del hielo, hay todo un reseteo mental. Y de poder de adaptación, te ayuda al estrés, a manejar mejor la ansiedad, tiene también, generamos más glóbulos blancos, por eso se dice que mejora la respuesta del sistema inmune, y eso, todo lo que te estoy diciendo está comprobado científicamente. Entonces es un método que tiene una base científica, lo cual lo hace como más serio, ¿no? Claro. Vale aclarar que acá en Argentina solamente somos 7 instructores argentinos. Hay mucha gente que no es instructora, vino un taller o 2 talleres y ya abre este portal para otras personas y hace sus talleres, lo cual yo no lo aconsejo, porque esas personas solamente conocen lo básico, y para ser instructor estudias muchísimo y solamente en el taller mostrás como la punta del iceberg, pero para poder ser instructor tienes que tener muchísimo más conocimientos, porque cualquier cosa que puede suceder, vos tenés que saber cómo responder ante esa situación. Claro. Así que, bueno, es eso, más que nada, ¿no? Saber de esto, que la gente se informe. ¿Y estas clases cada cuánto las das vos? No, yo las hago una vez al mes. Ah, una vez al mes, perfecto. Una vez al mes, porque estoy ahora viviendo la mitad de mi vida, compré una casa en Córdoba, en el medio de la montaña, así que estoy mitad en Córdoba y mitad en Buenos Aires. ¿En qué lugar de Córdoba estás? En Tras la Sierra. Qué lindo, bueno, te felicito, me encanta toda, ahora te voy a empezar a seguir por Instagram, decímela o contales, Lorena-Lorenzo, ¿no? ¿Tu cuenta? Exactamente, Lorenzo con S, Lorena-Lorenzo con S, y ahí pueden encontrar información o pueden escribirme y hacerme preguntas como quieran.
Perfecto. ¿Y los y las clases estas de Wim Hof las haces en Buenos Aires? Las hago en Buenos Aires. Y también voy a aclarar que cualquier persona que quiera ser instructora, no hay, nosotros como instructores en Argentina no podemos darle esa certificación a nadie, solamente se hace en Polonia, en la Academia de Método Wim Hof. ¿Y vos cómo la habías conseguido? Perdón, pero se me perdió ahí con el cordobés. Yo fui al taller con este cordobés, Diego Perazzi, me enamoré del método y de ahí me fui a Polonia, derecho. Ah, fuiste a Polonia. Okay. No recordaba si habías, claro. Y solamente tenés la posibilidad de hacer ese curso en Polonia. Solamente en Polonia se hace, tenés que irte para allá, es una semana donde rendís todas pruebas de meterte en aguas heladas, de caminar en shortcito y un top, en caminar en el frío, en la nieve, en menos 20, haces pruebas teóricas, prácticas, y es una semana entera de preparación. Sí, te juro que yo te entiendo, porque hace muchos años me llevaron fui a visitar Finlandia y Suecia, y en Finlandia la gente se tiraba en los lagos, una cosa muy loca. Es que en Canadá también en invierno lo que hace la gente es hacer una inmersión en el lago Ontario, que es helado, porque justamente lo que hace es reforzar el sistema inmune. Lo buenísimo es que si vos me preguntaste cada cuánto, lo buenísimo es poder hacerlo este tipo de inmersiones una vez a la semana, porque científicamente se comprobó que el efecto en el cuerpo dura 6 días. No se sabe si dura más tiempo, porque cuando se hizo el testeo y le estaban sangre a Wim Hof para cuando estaban haciendo estos estudios, le continuaron sacando sangre durante 6 días y los glóbulos blancos seguían activados y produciendo fortaleciendo el sistema inmune hasta los 6 días, se sabe que sí. Entonces hay todo científicamente comprobado, ¿no? Lorena, Lorenzo, muchísimas gracias por esta charla muy pero muy interesante. Bueno, te invito cuando quieras, avísame. Te espero en Dale, el yo me te voy a escribir, sí, te voy a escribir, y me voy a ver si puedo animarme a hacerlo. Dale, cuando quieras. Un abrazo y gracias por la invitación. Un beso, adiós, muchas gracias. Ahí está, hasta síganla, Lorena-Lorenzo. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago Más, más vos. 28 34
58 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. Sábanas, acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te duele, tómate un Anaflex. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex. Tómate un Anaflex. Bueno. Ya seguimos con alguien que es argentino, pero que está instalado en Miami, la ciudad donde va a vivir Messi, ¿no? Hoy le preguntaban a Messi sobre Miami y dijo, no, primero me voy de vacaciones, como conté en el principio del programa, y es asesor financiero, da entrevistas, da conferencias, habla sobre dinero y sobre inversiones, es Martín Litvak. Hola Martín, ¿cómo te va? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, qué noticia esta, la de Lionel Messi yendo a Miami. Todo lo que eso significa para Miami, para la Florida, para el deporte, para... Incluso te diría, no sé, me impactó mucho la bienvenida de verdaderos ídolos del deporte, especialmente de la NBA, dándole la bienvenida a Lionel Messi ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, se ve... Se ve que hay mucho interés de todos los deportistas en general que van para acá. La ciudad lo está esperando como alguien que va a venir a traer una revolución, digamos. Las finales de la NBA lo saludaron desde el estadio hasta varios deportistas. Y lo ven siempre, o sea, hay muchas estrellas de la NBA que están ya su aspiración por alguien que más allá de que es otro deporte... llegó a lo máximo, digamos, sobrepasó todos los récords habidos por haber, y eso cualquier deportista lo sabe, aunque se dedique a otra disciplina, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, una pena ahí que Miami esta semana perdió la posibilidad de ser campeón, pero bueno, ahí un campeón muy sólido, Denver, ¿no? Bueno, te diría que Miami es una ciudad que, digamos, ya vos sabés que en Estados Unidos una de las grandes diferencias con el resto del mundo es que se planifica mucho a mediano plazo, a largo plazo. Miami se quiere posicionar hace tiempo como una ciudad, como una meca deportiva, y la realidad que vos tenés, bueno, el equipo obviamente del Inter de Miami, de Beckham, que ya tiene 3-4 años acá, la queda de Messi va a ser una revolución, pero además de eso tenemos Miami equipos profesionales que no es muy habitual, NBA por un lado, NHL, Dolphins, el equipo americano por otro, tenés Hockey sobre Hielo, que de hecho las Panteras de Miami o de Florida llegaron a la final del torneo de hockey sobre hielo, que es el cuarto deporte más popular de acá, y también perdieron la final casualmente, igual que Miami Heat. Pero también tenemos Fórmula 1, hay abierto de tenis, un Master 1000, o sea, hay mucho deporte acá en Miami, y creo que lo del IO va a venir en esa línea, digamos, así que hay muchísimas expectativas. Claro. Mientras te digo, para la próxima respuesta, pegate bien al teléfono, así no te perdemos tanto, pero bueno, es... Ahí los más canosa con Beckham lo han hecho muy bien, porque bueno, ahora vamos a hablar, pero te quería preguntar un poquito, ahí trascendió el lugar en donde les dieron por 99 años, donde había una cancha de golf para desarrollar toda esa ciudad deportiva que van a hacer con un estadio, etcétera.
Mientras tanto, van a jugar en el de Dolphins. Tengo entendido que tiene capacidad para 65.000 espectadores. Es decir, que como bien decís vos, tiene ahí toda una planificación, en este caso con el fútbol. Y bueno, y lo de Messi no parece que sea algo improvisado, sino que es algo que le ha servido a todos. Después me quiero referir un poco a cómo ves vos el tema económico en cuanto al arribo de Messi ahí para las finanzas de Messi, pero también para la ciudad. Y con respecto a Miami, esa estrategia a largo plazo de la cual recién hablabas vos, Martín. Sí, es que de hecho, digamos, el Inter tenía un plan de crecimiento y ahora lo tuvo que de alguna manera acelerar o modificar, pero ya venía pensando en un crecimiento, ya estaban por construir un estadio, la cual simplemente tiene capacidad para 18.000 personas, con lo cual no era imposible que Messi jugase ahí. El acuerdo con el estadio de los Dolphins es algo fundamental que tenía que pasar, no podía no pasar. Claro. En definitiva, o sea, Messi, todo el ingreso que va a generar a Miami tiene que ver también con la venta de abonos. Acá los abonos se venden muy caros, hay pases VIP, digamos, que salen fortuna, y es bueno que puedan ofrecerlo a bancos y a empresas que van a querer seguramente comprar palcos o suites, como son acá en realidad, son habitaciones de hotel prácticamente, para poder agasajar a sus clientes también, digamos, con lo cual la movida acá va a ser muy fuerte. Yo creo que va a aumentar obviamente el turismo, va a haber más gastos en hotelería, o sea, es de pronto contar con Messi, que además es una persona muy querida, más allá de lo exitoso que es, y es una persona muy simple, que genera mucha admiración, se va a sumar a los famosos acá, a los, digamos, Marc Anthony, Maluma, Shakira. Las estrellas acá son todas estrellas que son artistas y deportistas, no hay muchos políticos o muchas estrellas de otro tipo de origen, ¿no? Claro. Con respecto a las ganancias y al contrato, de vos estuviste viendo los alcances de ese contrato, ya se conocen, no sé si, lo saco de la pregunta personal, no sé si ya se conocen los detalles del contrato. Hay cosas que se conocen y cosas que no, o sea, yo por lo que he visto, se trata de un contrato que tiene algunas aristas de algunas cosas tomadas del propio contrato que firmó en su momento Beckham cuando vino a jugar a Los Ángeles Galaxy, donde fue el primer contrato que le daba a un jugador de fútbol, por el salario era más bajo que lo que tenía en el Real Madrid, pero tenía un porcentaje de las ganancias de la venta de comida en los estadios, por ejemplo. Entonces, claro, Tenemos por un lado eso, y por otro es un contrato parecido a lo que firmó en su momento Michael Jordan con Nike. Hay regalías, hay, digamos, de Adidas, también de Apple, hay muchas, digamos, está claro que la gente sabe que acá prácticamente no existe el fútbol como deporte. En Estados Unidos es el quinto o el sexto deporte en popularidad, y están dispuestos a darle a Messi un porcentaje de lo que él genere para llevar al deporte a un lugar más popular. Se venden más camisetas, o se vende una serie, o se vende más entradas, él va a estar hablando de todo eso, con lo cual hoy los números de ese contrato, o sea, que cuánto se va a traducir eso, es imposible saber porque no sabemos hasta cuándo va a llegar. Lo que sí es claro, y yo lo fui diciendo un poco estos días, es cada vez que una persona que viene de otro país viene a vivir a Estados Unidos, tiene que hacer un montón de adaptación de todas sus estructuras societarias, sus trazos, digamos, de todas estas cuestiones de planificación patrimonial, que una cosa es lo que hace una persona residente en España, con Francia, una Argentina, y otra cosa es lo que hace una persona que vive acá en Estados Unidos. Claro. No, es clave estos detalles que venís hablando, incluso que le va a quedar en el futuro, según dicen, como le quedó a Beckham, por eso es el dueño del Miami Heat, del Inter Miami, que le dan la posibilidad de tener después, por no sé cuánto, a Beckham le salió 25 millones de dólares, que era, no era nada, la licencia el equipo, no sé cómo leí el otro día, como la ampliación de equipos, una cosa así, que le dan la posibilidad de un nuevo equipo a Messi, ¿no? Aparte de un nuevo equipo. Perdón. Sí, aparte, fíjate que en el caso de Beckham, digamos, sí tiene quien aprender. O sea, Beckham es uno de los futbolistas con patrimonio más grande en la historia del fútbol, aún habiéndose retirado en una época donde no se pagaban los sueldos que se pagan ahora. Es decir, claro, Después de Ronaldo y Messi, en orden de patrimonio, lo sigue Beckham. Y no porque lo que ganó jugando al fútbol, sino porque él se transformó en una marca viviente. Beckham hoy es una marca que tiene contratos con un montón de empresas y sigue facturando un montón de plata. Es lo que
muchos de los artistas, y es un tema clave para los artistas y deportistas. La mayor parte de estos... acércate, por favor, al personas, teléfono, Martín, por favor. Hola, hola. La mayor parte de estas personas, el problema grande que tienen cuando se retiran, no es tanto un tema económico, porque por ahí ganaron mucha verdad en la carrera, sino es perder la relevancia, es decir, el perder la razón por la cual se levantan la mañana, digamos. O sea, ¿qué es lo que son? La actividad se vuelve parte de su ser, de alguna manera. Y este tipo de acuerdos donde transforman a Messi, además de un jugador de fútbol, en un abanderado de un deporte en un país, en un empresario, le da un montón de razones para seguir haciendo cosas más allá del retiro. Entonces, ese punto de vista, estando en el retiro, no tan lejos, creo que es una movida brillante, digamos, de todo punto de vista. Sí, totalmente, totalmente. Habrá que ver cuál es esa nueva licencia que le dan a Messi, dónde se instalará en el futuro, pero después... Lo que decís, ¿no? Las regalías de la ropa, de la televisión, que tienen todos exclusivos Adidas y la televisión con Apple, si le dan regalías en eso, evidentemente estamos hablando de una fortunaza, ¿no? De un montón de dinero que, aparte, por otro lado, Messi va a generar millones de dólares por día en Miami, ¿no? Mira, te digo más, el patrimonio de Michael Jordan, que hoy es el deportista, y ex deportista, ¿no? Con patrimonio más alto del mundo, es de 2.3 billones de dólares. La inmensa mayoría de eso es fruto del contrato con Nike. Y primero, el básquet es muy popular en Estados Unidos, no en el resto del mundo. Y los precios que se vendían las Nike hace 20 años no es lo que se venden ahora. Entonces, potencialmente el upside o el grado de ingresos que puede tener Messi, estamos hablando de números que son difíciles de imaginar en este momento. Claro, aparte le cierra por todos lados porque él tiene un contrato de por vida con Adidas, y lo que tengo entendido es que todos los equipos usan Adidas ahí en el fútbol de Estados Unidos. Sí, es un contrato que pareciera como sport. Parece redondo desde todo punto de vista, desde lo económico, desde lo deportivo, desde lo empresarial, desde el futuro, desde el presente. O sea, y aún cuando no todo trascendió, porque no todo trascendió seguro. Digamos. Claro, claro. Ahora, en cuanto a impuestos y todo lo demás, ¿cómo es ahí en Estados Unidos? ¿Cuánto de la ganancia va para el Estado? No, el impuesto a las ganancias es alto. O sea, acá en la franja donde Messi va a estar trabajando, estamos dando un 37.9%. Es un impuesto alto, pero dos salvedades. Primero, que se puede descontar mucho, o sea, todo lo que uno gasta, digamos, se puede descontar de esa ganancia. Y segundo, más importante que eso, es que acá no hay un impuesto al patrimonio, es decir, no hay bienes personales, con lo cual Messi, en principio, lo que él tiene, no le van a cobrar todos los años un taxi sobre lo que tiene. Él mientras gane, paga, y si no gana algún día, y bueno, no pagará eventualmente. Claro. Ah, mirá vos. O sea, y esa, suponete que Messi va invirtiendo, no sé, en real estate o lo que sea, ese real estate o eso, ¿paga de ganancias con esa inversión? Mirá, normalmente cuando uno invierte pasivamente, es decir, en real estate o en instrumentos financieros y demás, se produce un impuesto cuando se vende. O sea, si yo voy invirtiendo y voy manteniendo mis plata en acciones, por ejemplo, o en inmuebles, pues no los vendo, no voy a pagar impuestos, voy a pagarlo cuando lo vendo. Por eso con Messi lo que habrá que ver es si él viene definitivamente a quedarse acá o viene por, no sé, 3, 4, 5 años y después pone su domicilio en, no sé, Bahamas o Suiza o Uruguay o en España, porque ahí esa residencia posterior va a ser la que va a determinar el impuesto cuando él lo ejecute las ventas. Con lo cual hay mucha planificación para hacer y todo va a depender, como siempre que hablamos te comento, del objetivo. O sea, una cosa es que Messi venga con la idea de vengo a Estados Unidos y me quedo a vivir en Miami toda la vida, entonces eso va a una planificación, y otra vez él venga y diga, mira, yo me voy a quedar 2-3 años, después sí voy a ser accionista del Inter, o voy a tener un equipo nuevo, pero me voy a volver a Europa, voy a vivir en otro lado, no tengo ganas de estar en Estados Unidos. Son dos planificaciones, claro, desde lo fiscal, totalmente diferentes. ¿Qué personajes a nivel mundial se han ido a Estados Unidos por una cuestión de dinero? Porque hace poco falleció Donna Summer, que vivía en Suiza, por ejemplo. Me pregunté eso, digo, uy, qué raro que viva en Suiza o que haya vivido en Suiza. Sí, supongo que fue por una cuestión económica, supongo. La mayor parte de la gente que digamos, vive afuera, americano, fuera, termina devolviendo su nacionalidad americana y viviendo afuera. Hay muchos casos de boxeadores,
De artistas de Hollywood. Hay varios casos, inclusive hay casos de empresarios que se han ido a vivir afuera. Pero sí, sí hay casos bastante conocidos. Es el único país del mundo, bueno, junto con Eritrea, que no existe, digamos, que graba a la gente por su nacionalidad, no por su residencia. Con lo cual, si vos sos americano, naciste en Estados Unidos, y te querés ir a otro país y no pagar más impuestos en Estados Unidos, tenés que devolver tu pasaporte, digamos. Así que es un trámite que no es simple, pero mucha gente lo ha hecho. Ah, mirá vos, increíble, ¿no? Y para instalarte en Estados Unidos, vos suponete que tenés, no sé, $500,000. Sí. ¿Pagás sobre esa cantidad de dinero? ¿Se pagan impuestos? ¿Cómo sería la instalación de una persona una vez que obtenga la ciudadanía? No, acá, como te dije antes, no hay impuestos sobre el patrimonio, es decir, hay impuestos sobre las ganancias, con lo cual si vos tenés $500,000 y los traes acá, no vas a pagar nada, ni por traerlos, ni en el año, digamos, no vas a pagar. Vas a pagar sobre las ganancias que ese patrimonio genere, en tanto y cuanto vos las retires, porque de vuelta, si no las retiras, tampoco vas a pagar. Ah, o sea que si vos ganás, suponete que yo, $100,000 por año, ¿no pagás el 37% de esos 100.000? Por pedirte un ejemplo. Si lo ganás en tu actividad comercial, o tú sos futbolista o tenés un programa de radio y vos facturás, vas a pagar a fin de año el income tax, el impuesto a las ganancias, que en su alícuota más alta es 37.9. Ahora, si vos tus $500,000 los ponés en acciones y ganaste $50,000 en un año, mientras vos no lo retires, no vas a pagar. Claro. Ah, está bien. Martín, bueno, muy bien. Y te hago la pregunta esta como ciudadano de Miami, vos estás viendo ahí. ¿Qué ha significado esta sorpresa o esta decisión de Messi de ir a vivir ahí? No, acá toda la gente con la que hablás está contentísima esperando que venga, digamos. O sea, siempre, más para los argentinos, pero te diría que inclusive no argentinos te dicen, la imagen que tiene Messi en el mundo es la de un buen chico, es la de un padre de familia, la de un chico sin muchos problemas, y muy ameno con la gente, siempre lo ven en video saludando, nunca rechazando un fanático. Entonces la gente está esperando acá que venga para empezar a consumir Messi. Acá están todos contentos. Qué bueno. Martín, con respecto a vos, contame un poquito ya para finalizar, estás escribiendo, estás dando conferencias, ¿cómo está tu vida? Sí, yo sigo igual, digamos, con mi trabajo profesional, con conferencias, trabajando mucho justamente con deportistas y mucho con otros que no lo son, escribiendo siempre, seguramente a principios del año que viene tenga mi último libro publicado, que tiene que ver con esto de la generación de riqueza, de la protección de la riqueza y demás. Así que nada, yo feliz acá, contento, disfrutando la vida. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias como siempre, Martín. Por nada, otro para vos, cuídate, abrazo grande. Chao, gracias. Chao. Martín Litvak, desde Miami. Bueno, así nos estamos yendo. Gracias a todos por escuchar este programa. Gracias a mis entrevistados, a Candelaria Baqué, a Belén Chapur, a Lorena Lorenzo, la Life Coach, y a Martín Litvak. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Ecomedios AM1220, ecomedios.com, el próximo sábado a las 13 horas. Gracias a Gonza por la producción, gracias a Javier Martínez por la operación técnica, a Gonza Benítez Cruz por la producción y a la radio, por supuesto, por ponernos en el aire. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.